Mi nombre es Irma Zuleta, yo represento a Manos Preciosas S.A. en Antigua Guatemala. Trabajamos más o menos con como 110 familias y creamos a 50 empleos directos a 50 familias en alrededor de Antigua Guatemala y alrededor del área del Quiché. Yo siento que el cambio para ellas ha sido muy positivo porque se dan cuenta de que ya no es tanto tan colorido tradicional, al mismo tiempo que están innovando siempre, o sea, como es con la empresa nosotros, ¿verdad? Que siempre están innovando en los productos y a la vez creando más empleos no solo para ellas, sino que para la familia y sus sectores donde ellas están, porque si antes hacían, por ejemplo, hablando de algunas de las mujeres que trabajaban, que hacían unas 10 productos a la semana, luego ella hace esos 10 o 20 más tiene a trabajo para sus, ¿verdad? Las otras amistades o hermanas o hermanos que les crean más trabajos. Entonces ahí ellas se van sosteniendo y creando más empleo para su comunidad y para ellas y a la vez para su familia. O sea, eso es en el caso de nosotros, ¿verdad? Que hemos visto. Y ellas se van aparte empoderando de muchas ideas más, aparte de las ideas que la empresa a nosotros les trae, ¿verdad? Que es directamente para la empresa que yo represento. La mayor parte lo invierten en educación para sus hijos, ¿verdad? Es lo que hemos visto en la mayor parte de mujeres con quien trabajamos, a la educación y la, ¿verdad? Poder comprarle la ropa y mantener a su familia también alimentándola, o sea, con tal vez mejores alimentos, no solo tortillas y frijoles como antes, pero agregar más cereales a la dieta de sus hijos, ¿verdad? Hemos visto que algunas personas ponen su tiendita, o sea, aparte de lo que trabajan, ponen una tienda donde les ayuda, o también, eso es lo que más he visto, que agregan un negocio de tienda, o ya sea también van agregando materia prima, o sea, que ellas utilizan para nuestros productos, ellas van trayendo para vender. En el caso, por ejemplo, de mostacía, hemos visto algunos casos que en lugar de comprar una parte para nosotros, aparte de lo que nosotros le proveemos, ellos saben que si necesitan comprar de otro lado, compran adicional para venderle a las personas alrededor de ellas, ¿verdad? Entonces van creando como un trabajo adicional a lo que ellos trabajan, más la tiendita que han hecho.